Hola, comadres, ¿cómo están? Chiquititas hermosas. Hi, comadres. Bienvenidas, comadres. Ahorita ya estamos listos y son las 9 de la noche, pero nosotros, mírenos. Estamos matching. Todavía no, porque allá están los suéteres, pero vamos a rumbo al aeropuerto para Colorado. Vamos a ir de viaje a ir a visitar a Blanca and just have fun también, pero anoche van a ir con nosotros. No, nosotros muy con ellos. Sí, vamos a ir juntos. ¿Qué? ¿Qué? Ah, me agarraste la cortada. ¿Las manos? Ay, no, la cortada es la de la mano, no la otra. Como ahorita apenas se puso la crema que le compré en Walmart para las manos. Ahí la crema, ¿dónde está? Mi mamá nos va a llevar al shuttle bus y de ahí pues el bus nos va a llevar al aeropuerto. No quiero que mi mamá maneje hasta el aeropuerto porque está lejos y ya es noche y me da miedo, solo nomás hasta el shuttle bus porque está cerquitas. And yeah, estamos esperando pero noche y ya nos vamos a ir, ¿ok? El vuelo es a la 1 de la mañana. ¿Por qué lo agarraron tan tarde a la verga? Porque tú tienes trabajo, amor. Ya llegaron. Gracias, mami. Dios los bendiga. Ya llegamos al shuttle bus. Mira mi maleta y la maleta de Rogelio. No, está bien chiquita, pero está bien bonita. Pero neta, ya no me parece para los calzones. Sí, para eso, para los calcetines y para eso. Gracias. Ready. ¿Listos? Necesitamos esperar unos... ¿Aquí afuera o adentro? Adentro. Tengo que comprar los boletos. Oh, sí. Necesitamos esperar hasta las 10 y son las 9:36. Yo me llevo la chiquita. Por tu maleta, mi amor. Yo les voy a llevar la... Ah, pero tenemos un acuerdo, mi amor. ¿Cómo les? Ya agarramos los boletos de The Shuttle Bus. O sea, ¿somos los maleteros o qué? Pues sí. Ya vamos a entrar al bus. Thank you. ¿Saben que esta es la tercera vez que yo, Rogelio y yo volamos juntos? Ustedes vieron la primera vez que era ir a Colorado, pero hace 2 meses fuimos a Oregon. Fuimos a Oregon con su familia, fuimos a bautizar a nuestra sobrina. Fuimos a bautizarla, pero no las llevamos, pero sí fuimos. And now we're going again to Colorado. ¿Qué sientes ya, abuelas? Pues que ya soy una mariposa más. ¿Están emocionados? I don't even, like, ni lo creo. A la mera mitad. Andan bien machín. Machines, pero... We're here at the airport. Estamos checking in la maleta. Si se pasa de 50, pagas. ¿Pagas o...? Ah, 30. ¿Dónde vamos, mamá? Todavía estamos esperando aquí hasta... Ya son las 12, pero hasta las 12:20. No. La neta, ya tenemos sueño. Yo no tengo sueño. Sí, ya te estás muriendo de sueño, mi amor. Ya traigo sueño, yo porque ya me ando cayendo. ¿Dónde vas? Colorado. ¿Vas de Colorado? ¿Ya? Es joven, mi amor. There's going to be quite a bit of open seats. We will need you to be in your assigned seat. Compré estos wipes en Walmart para desinfectar todo el acento. ¿Cuál acento? Pues tú dijiste. Dale.
Ya mero vamos a llegar, estábamos dormidos, pero ya son las 3 de la mañana. Son las 3 de la mañana y no he dormido nada. Vale, madre. Ya llegamos a Colorado. Agárrate, mi amor. Ya, sí, yo te agarro aquí. ¿Cómo me sales? Bueno, yo me siento. Ahora se ve porque esta madre sale en pizza. ¡Oh! ¡Oh, ya! ¡Qué miedo! ¡Ya lo vimos! ¡No te acuerdas! ¡Arriba las manos! ¡Hola! ¡Y abajo los pies! ¡That's your pickup! ¡It's for immediate moving home! ¡No way! ¿Cómo les fue? ¡Bien! ¡Adiós, Oso también! ¡Oso, stop! Also, stop it. Also. Oh my god. Oh my god. Oh my god. That's huge. Oh my god. Mira, comadre, lo que tenía Blanca en el cuarto para nosotros, compadres. Bienvenidos a Colorado otra vez. Los extrañamos mucho y los esperamos con ansias. Ya llegamos a su casa. Estamos bien cansados, comadre. So, vamos a ir a dormirnos y las veo mañana, ¿ok? Buenos días, comadres. Son las 9 de la mañana. Dormimos como 3 horas y medias. Vamos a ir a lavarnos nuestros dientes y a empezar el día, pero a ver cómo se mira afuera. Wow. Ay, ¿era así de nieve todavía, amor, en el suelo? Pues lo que había antes. Espérate, yo voy contigo. Comadre, somos los primeros despiertos. Es que queremos desayunar. Madres, la casa de Blanca está hermosa. No sé. Está haciendo tanto frío. Pues no está haciendo frío, de hecho. Buenos días. Buenos días. Me tienen limpiando acá la gente. Ahora el día de hoy es Halloween. Happy Halloween. Y ahora vienen a una fiesta de Halloween. So, nos vamos a alistar, a pintar, a hacer nuestro disfraz. Uh-huh. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a ser Maléfica. ¿Y tú? No saben. No. ¿Está bien? No, está bien. Ok, we'll do the reveal after. Okay. ¿Te Rogelio le compro? Ya. Blanca me está haciendo mi cafecito. En su vaso de Los Ángeles, para que no se olvide de su casa. ¿No tienes flujo? Es hot. Yeah, it is hot. You tricked me in. Trajimos pura ropa de invierno y me está haciendo frío. Porque el año pasado, no, not even, en February, les dio mucho frío en la noche. Y me asusté y por eso dije que iba a estar frío. Cheers. So. Hi. Hello. Digan hola. Yes. Hello. Good morning. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Blanca? Sí. Sí. Mira, ese es Rogelio. ¿Qué ole? Tres horas después ya se levantaron. ¿Sí? ¿Qué dijiste? ¿Nosotros estamos despiertos? Mira, pero ando al 100 y al otro se van a andar deprimiendo. ¿Cuántos huevos, compadre? ¿Le gustan dos, no? ¿Cuántos? No, gustan? No. ¿Cuántos eran buenos? No, pues, nomás uno, dos. ¿Tres? No, dos. Nada. Los pancakes y huevos. Mira, lo de conejo aquí arriba. Hablo al
Por adentro trae borrega, lana de borrega, recién la acabamos de trasquilar, se la pusimos. No, 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 está un pinche amarrón. Media maleta me ocupa de espacio. Pero para que no haga frío. Iba a estar haciendo un frío exagerado. Y llegamos acá con los compadres. Y el compadre, no, pues es que yo traía una maleta grande, pero pues que no va a hacer frío, traigo una maleta chiquita. Pero a mí no me avisaron. Ya no quería venir. Vamos a ir a la edad donde hay nieve, porque necesitamos una foto buena y yo necesito que haga frío, si no me puedo tener. Yo puedo agarrar. Si no, ¿cómo chingado pongo la semana? No, pues pon el abanico. ¿Qué van a decir? ¿Qué eres? Pon el abanico ya. Did you see his long coat que compró? Ya. Ni se la trajo. ¿Por qué? Porque no me hace frío. Pero para la foto. Sí, es lo que yo le dije. Pues sí, pero agarraba un chingo de campo. ¿A ves? Así pasa. Y la maleta que trajo está bien chiquita y la mía está bien grande. Ay, no, esa. Esta parece que quería venir a vivir para acá ya. Trajo una maleta. Wow. Chef Brody. Sí, pero, like, I mean, yeah, so like. Oye, güey. ¿Dónde vas? Con las encueradas. Sí. Con las chicas. Con los encuerados. Es van a ir a un lado y nosotros a otro. Ay, no sé. Estaba zoomando. Mira. Nos andan siguiendo, mira. Allá está. We want a Dutch Bros too. No, they're going to. We're getting my first Dutch Bro of the vacation. Are you excited? Yes. That's the same maquillage. Happy Halloween. Okay. Shark attack. Christmas morning. A small one. Do they have small? Yeah. The same, because I don't know. Christmas morning? What? I want the birthday cake. Birthday cake? Oh. Mm. But that's in Galilea, más bien. Alright. Tengo miedo. More shots from the other shark attack. Here, this one's for, yeah, wait, Magali. Yeah. This is Adriana's first time drinking. On straw, Sin straw. Yeah, we're just getting some energy right now to get ready. No, but there's, you need to have the party. It does taste like horchata. I like it. She was doubting me. She's like, I don't know if I like. I would like it. It tastes like that chai, like extra weird minty. I don't know. Minty. It's called a shark attack. It tiene Red Bull, so te va a despertar. So let's try it. Did you like it? Yeah. Yeah. Not what I expected at all. What is this one? No, that's the kids. Right, when I think of Christmas. It's so bubbly. Have a happy Halloween. You too. Thank you. It's so bubbly, it's so dude. Funny. You like it? Like, I don't know. It's like really, really sweet. Sweet? Sweet. What the heck? Sorry. You want to trade me? I have another Christmas morning. Oh, no. You passed the vibe check? Sure? Yeah. I'm going to drink it because I have to wake up. Necesito estar al 100. Con razón lo compraba todos los días. Lulu. Te dije. I was obsessed. Yeah, he was obsessed. Christmas morning. El perro quiere también. El perro también quiere. Una carnita asada. Vamos a empezar a hacer un guacamole. Pues los hombres dicen que saben. Aquí tenemos los ingredientes. Sí, okay. Pasa otra toallita porque ya no hay. ¿Cómo la vas a hacer a ver? Dice. Aguacate. Tomate. Cebolla. Y cilantro. Okay. Te quiero ver. El viejo que quiere un chile, dice. Que pique el pinche guacamole. ¿Cómo que no van a decir? Igual así que sé para que. La borracha de California. No. Oye, pero tenemos que tomar agua también, ¿eh? Esta cosita. Hey Google, play music. Sure, music on Spotify. Here you go. Pero dile cuál. A ver cuál sale. Los caballos. What the heck? That was random. Ya me conoce mi voz, amor. ¿Cómo sabía? Yo tampoco. La con tu risa.
México, ¿no? ¡Québrala, québrala! ¡Québrala! Smells good. Tacos al J. ¡Hola, verga! ¿Quién es este vato? Las dos altas. ¡Shakira! Dígalo. Comadres, ¿cómo están? Ya se hizo como las 5 de la tarde. Yo me bañé el cuerpo, no me bañé mi pelo porque anoche me lo lavé, me lo enchiné antes de venir a Colorado. Miren mis nalgotas. ¿Qué hola, my love? Let me do that. Estamos en el estudio. Sí, mira su vanity. Right. We're gonna start getting ready here. Please. So. ¿Qué te vas a hacer? ¿Yo? The makeup, yeah, sí. Como maléfico. La maléfica. ¿Tú vas a hacer exactly the same? Yeah. ¿Tú? Yo, nada más voy a hacer like a wing and lashes. I love how you did your cross. Oh, I didn't do them. I did it with them. Oh, yeah? Mm-hmm. You just leave the bottom straight? Yeah, look, I'll show you right now. Es mi outfit ahorita, comadre, que me cambié. Look at the angels. They're really cute. Lo compré en los callejones cuando fui con Blanca. So, nos vamos a empezar a listar. Aquí anda la Blanquita. Mira. Ok, comadre, so, ustedes no han visto mi disfraz, pero es poquito sexy, ¿verdad? ¿Poquito? ¿No las viste? No, tampoco, pero sé que vas a enseñar nalga. No, con nalga. Pero come on, let me tell you qué quería originally. So originally my like costume that I really wanted to be, quería ser como un paciente que apenas era como un BBL and like salió como de cirugía de todo cosmético, como her nose done, her booty done, Botox y así bien. Bien operada. Bien buchona. Ok, so eso es lo que quería hacer. Y yo quería que Rogelio sea como un surgeon, o so como un doctor. It would be like a really cute one, ¿verdad? Pero cuando fuimos al costume store, Rogelio vio el costume de un paciente con unas nalgotas y dijo, yo quiero hacer eso. And I was like, no, yo quiero ser la nalgona. He's like, no, yo quiero ser la nalgona. I'm like, oh my gosh. So, al final, él va a ser el nalgón y yo voy a ser la enfermera sexy. Mira. Keep saying that, girl. Oh, hey, girl. So, comadres. So, yo no escogí mi disfraz. Él dijo, tú vas a ser la enfermera y yo voy a ser el nalgón. I'm over here talking to myself. I'm listening. So, yeah. Now I'm gonna be la enfermera sexy. Y ahorita van a ver cómo me miro. Let me just start getting ready. Ay, están. Mira, se huele más de eso aquí. Huele como que se está quemando algo. Sí. Mi. Los pelos. Los pelos de elote. Las greñas. ¿Qué te vas a hacer? I'm gonna be a dead bird, like a dead bird. Oh, what's the oh my fucking gosh. No, just a normal one. No, no me quería pintar todo, so I was like, yeah, I'm already getting ready. No, but there's the one thing que no la maquillaron todo azul y todavía. Hey, Google, good. Play my Spotify. Playing some music on Spotify. Claro que sí. ¿Cómo crees que no? Oh, Nina play. Yeah. Oh, that's Russ. Odio las mentiras, pero adoro mi familia. Comadres, ya no estoy lista, lo que me gusta mi pelo, mi maquillaje. So, les voy a enseñar mi disfraz. I imagine I didn't bring it.
I'll be dead. So estas son las botas que me voy a poner. Todas sexy. God damn. Ya me meten los pestañas con tu rimera blanca. And este es mi disfraz. Oh. I have long lashes. Ok, les voy a enseñar un pedazo por pedazo, ¿ok? So, estas son mis medias. They're see-through, so. Yo las agarré pinche. Bueno, estos son los types que voy a ponerme. You need a lot of black. Es que no lo dry for you. Acá están. Oh, está la mesa de las. Sorry. I know you're recording. It's okay. And then. It's not dry. Mira. Lulu, ¿no te está pegando? I need another one. Okay. Oh, yeah. Two? I don't know. Like, 1 to 10, I'm probably like a 6. What? I don't feel nothing. I'm like, I'm happy. I need a 6 too. Oh, mírala. A ver, tómame la temperatura. ¿Temperatura? De temperatura no la. ¿Un pedito? Sí. Catch and smell it. And then, y mira. Mírala. Ah, es lo único que tengo, es esto. No, ¿para qué? Así aquí. No. Oh. This is the dress. Ay, güey. A ver. Damn, that is short, girl. Yeah, it is short. Pero está chiquita. Pero sí, está chapadita. Oh, yeah. Chapadita. If I would have cut that one, man, I'd have gone. She said, oh, I'm a problem. Ese es el vestido, and then esta cosita de aquí, mi pelo. Pero no sé cómo se pone esto. ¿Tienen lipstick rojo? Yeah, I do. It's right there, somewhere over there. Like, I don't know how to put this on. She said, oh, it's she said build a bear. She said, build a bear. I never built a bear. Is it? I, look, even it has like a little holes and everything. Bobby pants. Put your hair through the holes. Pues, me encanta. Y mira la blanca ahí atrás. Comadres, Rogelio no me ha visto. So, vamos a ir a agarrar su reacción, ¿ok? De mi disfraz. El té no se cambia porque todos están en el cuarto. Solo va a esperar que todos ya se terminen y ya se va a empezar a arreglar. But let's go see his reaction. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. You look so bomb. Your shishis. And you look really sexy. You're lying. I never like this. Okay, let's go see Rogelio's reaction. Ahí me está esperando. Ay, ya vi. ¿Qué te pasó? Ya estoy lista. Ando malo. Llevo mal cuarto. Ando crudo. Ya estamos listos. A ver, cante. Buenos días, it's the next day. Oh my gosh. ¿Todo bien? Todos ya están despiertos, ya tienen la música prendida a todo lo que da otra vez. I'm like, no, I'm not ready again. Let's go outside and see. Oh my God. ¿Qué pasó? La ira. No manches. Vamos a decir ahora. La coja está mal. It doesn't hurt that bad. She fell and... Cuando andaba... Me tumbaste. ¿Me? No, Adriana. No, yo que... La Adriana me ¿cómo es? ¿Cómo ando? Me quiero ir a bañar, pero...
hay un cochinero en el cuarto porque todos estaban arreglando en este cuarto. And look at the mess. So voy a empezar a recoger todo porque pues no me gusta estar así, ¿verdad? So I'm gonna just clean up and voy a bañar. Son como las, van a ser las 11 de la mañana. When I am sleepy. Ya me salí de bañar, comadres. La mamá de Blanca nos hizo menudo. So en un ratito vamos a ir a comer eso. I'm so excited for that. Ya son las 12. And I'm starving, pero we all had to get ready. La verdad no está haciendo frío, comadre. So ahorita me puse un vestido, but I'm gonna wear like a coat. It's super cute. Es de, el coat que voy a usar es de mi vida boutique. Ahorita lo van a ver with my Doc Martens. Tengo el pelo bien enredado. ¿Les gustó el disfraz de Rogelio y el mío? It's cute, huh? Mira, mi amor, se ve tan sexy. Una vueltecita. Mira qué bonita esta camisa se le ve, mira, la de cuello. Alto. No. Wow. Yes, I do. Ya vamos para la casa de la mamá de Blanca. Y se están subiendo todos los chicos, nosotros fuimos de atrás. ¿Qué tiene? El gorrito de condón. También deberías usar, compadre. Comadre, so this is so weird, there's like an actual drive-thru for liquor. Es sol con clamato. Thank you, Cali customers of Sportsman's Liquor. I'm going to be with you in a moment. Can I ask you? Do you have the michelada can with sol? Clamato. The sol chelada? Yeah. Yes, I have the moon and I have the regular one. I don't know how to say it right. Perfect. ¿Te fría la Pepsi? Yo quería para el menudo, ¿no? Bueno. ¿Te fría la Coca? Yeah, just fine. Okay, how about? I put them in the fridge, yes, but. Oh, 22. 22. Hey, dile que si no hay un descuento para mí. O para todos. Estoy okay. Thank you. Le vamos a cantar el happy birthday. Dile que me canten el happy birthday allá en la puerta porque si no, no cuenta. Okay. Si ya no lo quiero regalado. Eso es el cumpleaños de Rogelio. Feliz cumpleaños. Thank you. Cuando vinieron la primera vez, también dijimos que era el cumpleaños de Rogelio. Ya que siempre que vengan, vamos a decir que es su cumpleaños. Es tradición. Es alguien diferente. Ajá. My happy birthday. My happy birthday. Verdi Bali. ¿Qué pues Bali? Pero. No, el mío bien especial. Oh my god, mi amor. Oh, es el más grande. Wow. Oh, es medium. Yeah, have a great night, guys. Thank you. Espérate, ahorita. Good night. Mira qué tan grande está. Gato Virgo. Está más grande que tú ese vaso. Gratis. ¿Tienes una vez? Sí, enséñales. It's so big. What the fuck? Dámelo. Ready? Dámelo por favor. Cheers. Ya pensé que me quería hacer cheers. Ya había hecho cheers. Oh, conmigo no. Sí, dice cheers. Estamos todos aquí. Ya se acabó ¿Quieren popo? No. No. So, cheers, you guys, acá. Cheers. Para la foto. Ah, Blanca, tú también traes tu señora de Día de Muertos, claro. De Halloween. Love Rogelio, mira. Ya llegamos a la casa de Blanca y nos vamos a dormir un poquito porque ya en la noche vamos a ir a una haunted maze. Tengo miedo, pero... And that's what we're going to do. Necesitamos descansar porque estamos bien cansados. And then, después que nos levantemos, vamos a ir a comer. And then we're going to the haunted maze. Ya es noche, como ven. Y ahorita sí está haciendo un pinche frío. Pero I just have like this scarf, these great tights, this capsule. And then, a ver, mi amor, enséñate. ¿Cómo te mires?
más guapo que todo el tiempo. Vamos a ir a comer. Ya estamos listos. Ya llegamos, por fin. The Crawling Crab. Ok, ya llegamos. Ay, ya vieron. ¿Cómo lo tratan? Me anda agarrando la oreja y cuando pasa eso, amor, ¿qué pasa? Oh, no. Mira. ¿Qué pasa, Blanca? Ven. Las costitas. Ya me lo miró. Diga, cabrón. No digo nada. Mira. So I got crawfish, snow crab y shrimp. Delicious, delicious. The crawfish. Oh, oh my goodness. ¿Qué les pasó? Yo estoy comiendo crawfish. Look, it's so good. De la mitad ya cuento, como entera. ¿Quién es lo que estoy viendo? Mira. Ay, güey, ese vato, ¿quién es? Papucho. Un chivato. Se mira como que es medio presumido. Sí, mira medio presumido. ¿Cómo se llama, oiga usted? ¿Yo? Oh, no, no, no. Tengo frío. It's freaking. Ay, güey. We're inside the famous donuts. Siempre veo estos en las historias de Blanca. Y por fin lo vamos a probar. Ay, el caballo. Muy bien. What do you think? Están en su punto. ¿Te gustaron, amor? Está bueno. Como es, I know you can't see me, pero ya nos vamos a ir a dormir. Muchas gracias por ver este video. I'm gonna continue the vlog tomorrow. So, las quiero mucho y las veo en el próximo video. Bye, comadres.